Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Veamos lo que nos hablan las cartas. Algo tienen que hablarnos las cartas en este momento. Y esta carta que acaba de saltar dice que hay alguien que está esperando un momento determinado. Probablemente te pueda resonar, quizás a ti, quizás no tanto. Es alguien que está esperando el momento específico y el momento crucial, yo diría, el mejor momento para entrar en acción. Esta carta significa realmente que hay alguien aquí, literalmente en la carta, esperando a que se hagan unos frutos, a que se maduren esos frutos que están en ese árbol y ella poder ir a recogerlos. No los puede recoger estando verdes todavía, ¿no? Y realmente eso significa, ya vamos a decir así, ya digamos la traducción, el significado, es que hay alguien que está esperando el mejor momento para actuar. Puede ser que sea alguien, esa persona que tú estás esperando, que tú ves o sientes que esa persona se tarda, muy probablemente está esperando el mejor de los momentos, o está resolviendo algo, o está tratando de trabajar en algo, necesita primero resolver alguna situación para poder entrar en acción, para poder venir. Sencillamente eso es lo que significa. Voy a guardar acá y ahora sí, vamos entonces. Mira, se me voltearon dos cartas más. Sigue saliendo pentáculos, siguen saliendo materializaciones. Aquí está la intención, oye bien, aquí veo también la intención de alguien que quiera materializar contigo. No es no es que lo está haciendo ya, porque sale la reina de pentáculos invertida, pero sí está la intención allí, ¿ok? Así que vamos a ver, pues, ahora sí vamos a cortar, porque ya me han dado algunos indicios, ya como que se han adelantado un poco mis cartas al hablarme, y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira esto. Aquí realmente el sitio o la situación álgida, aquí el punto central es la cantidad de culpas, remordimientos que hubo acá en esta situación. Aquí hay alguien que en verdad se ha sentido muy culpable por todas las cosas que han sucedido, por toda la cantidad de desastres que hubo acá en esta situación. Aquí se está notando claramente que es una ruptura o es una relación que ha estado como a punto de romperse, una relación que ha estado a punto de caer en la quiebra, una relación que está a punto de entrar en la miseria del desamor. Y está ese gran corazón partido. Voy a dejar esta carta por aquí y la otra carta que viene es la carta del mundo. Alguien que de verdad, sinceramente, con toda la responsabilidad te digo, es alguien que no ha terminado de cerrar ciclos. Esto definitivamente, por las cartas que han salido, me está indicando que esto fue una ruptura que se produjo, una ruptura que hay, pero es una ruptura en la que la otra persona, de una manera u otra, está esperando alguna situación para poder avanzar. Está ahorita como que el camino es culebrero, como dicen por allí, ¿no? La canción. Está muy accidentado ese camino para que esa persona pueda dirigirse hacia donde tú estás. Y por eso salen las cartas como salen y de paso con ese corazón partido. Vamos a ver entonces qué dice y qué siente esa persona ahorita en este momento. ¿Cuáles son esos sentimientos que tiene esa persona? Mira esto. ¡Wow! Mi querido y adorado colectivo, no tengas la menor duda. Mira las cartas que salen. La carta del juicio invertido me está hablando que es una persona que está bastante triste por la situación. Es cierto, no puede avanzar porque hay algo que le retiene por ahora. Pero esta persona está haciendo lo posible, tiene la intención
de venir a materializar con las cartas que salieron anteriormente. Lo que pasa es que físicamente no ha podido hacerlo, pero es una persona que bien desearía. No sé cuál es el motivo por que le impide, pero esta persona está, de lo que te digo, en la roya total. Fíjate tú, este 5 de pentáculos, ¿no? 5 de pentáculo es, me siento abandonado, me siento abandonada, nadie me quiere, me siento en la miseria del desamor. Lógico, ya esta carta está invertida, ya digamos que ya lo más feo ya, para esa persona está como pasando, poco a poco se está alentando, como una persona cuando le ha dado una gripe muy fuerte y ya se está medio alentando, pero todavía le sigue doliendo un poco el cuerpo. Así está esta persona. Mira, aquí dice, la relación dice, la relación, la carta que corresponde a la relación, cuando uno le pregunta qué fue lo que pasó, la relación dice que de verdad sí, hubo una ruptura, hubo un malentendido acá, alguno de los dos cometió quizás un detalle, quizás cometió un error, y por eso por eso es que estamos como estamos. Pero fíjate, esa persona, todas las cartas que le salen a esa persona, es fácil entender que esa persona es la que está pasando por esa miseria del desamor, que está pasando por esa roya y está pasando también por esa cantidad de culpas y remordimientos con ese 3 de corazón, de espadas. Está atravesando su corazón, está bastante mal esta persona. Pareciera ser que esta persona como que no tuviera verdaderamente esperanzas en reconciliarse, porque quizás a lo mejor, perdón, tú le trancas las puertas. Mira esto. Esto es el resultado final de todo esto. Y el resultado final es el 6 de copas invertido. Y el 6 de copa invertido es la cantidad de recuerdos que tiene esta persona. Es increíble esta persona. Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si esta persona no llega a aparecer o no llega a volver o por alguna razón no puede volver, esta persona jamás, jamás te olvidará. Como dice la canción, jamás te olvidaré. Este final o este resultado final me habla de que aquí hubo muchísimas cosas por la cual recordar para toda la vida, como para hacer un libro de amor aquí en esta situación. Dos cartas que ya le han salido de copas. Y mira, aquí estoy viendo a la persona. Me están diciendo, me dice las cartas, que esto es como el consejo, la advertencia, la noticia, que esta persona está por regresar. Esta persona va a regresar primero, oye bien, mi querido Cole, va a regresar porque tiene el corazón súper partido. Siente que cometió errores que tiene que reparar. Esta persona sabe que te hizo daño y necesita reparar esta situación. Sabe que cuando empieza, porque aquí es donde está el detalle, cuando recuerda lo que ha pasado entre ustedes, todas las cosas que ustedes vivieron, esa persona solamente de imaginarse que esto ya no va a volver a suceder, wow, se quiere morir. Entonces mira lo que te muestra. Estos son los sentimientos que tiene, lo que piensa, lo que siente esta persona por ti. Es algo como decir, no puedo más, me siento muy mal. Mira tú, de todas las cartas que salieron acá, solamente una salió derecha y es justamente la noticia que te da el tarot, la advertencia o el consejo, que tú no te preocupes, que ese emperador va a regresar, que esa persona regresa de nuevo, ¿entiendes? Que tienes que quedarte como estás, que tienes que esperar a que esta persona realmente reflexione como tiene que ser y de hecho está esperando el momento propicio e ideal para volver. No puedes tener acá la menor de las dudas. Vamos a seguir sacando más cartas. Otra tanda más. Mira, noches sin dormir. Mira. Esto de verdad es la verdad pura. Mira lo que hay, lo que sientes. Una persona que de noche te piensa mucho, sobre todo al irse a dormir.
no concilia el sueño tan fácilmente. Es una persona que cada día llora, siente que te ha perdido, se recuerda lo cariñoso o cariñosa que eras tú con esa persona y que ahora no está viendo ese cariño. Todo eso es parte de esa culpa y de esos remordimientos que tiene, por el amor de Dios. Entonces, ahí te dejo. Eso es uno de lo que siente esa persona en este momento. Y sí, mira, yo diría, para algunos de ustedes también, te lo tengo que decir, voy a abrir un momentico la ventana que está haciendo un calor. Denme un segundo. Ok. Y puse el ventilador también porque está haciendo calorcito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para decirte, para muchos de ustedes es que también esta persona puede ser que esté con alguien en este momento. Pero tiene una infelicidad tan grande esta persona que de verdad no se la puede acabar. Es alguien que de verdad no está esperando. Y fíjate tú cómo son las cosas. Cuando salió la carta, que cayó la carta de la espera, que yo te expliqué de la espera. Eso es justamente lo que esta persona puede estar esperando, porque justamente también le están saliendo cartas de pentáculos. Esta es una persona que está esperando el mejor de los momentos para decidir, para finiquitar, porque no es feliz, no se siente bien. Aquí se siente una persona completamente amargada, una persona que no se le borró la sonrisa desde hace tiempo. Es una persona que dentro de todo y además de todo está la parte del sufrimiento por las culpas que tiene, por los remordimientos. No es posible que haya hecho esto. Cambió una cosa por otra y de verdad que le ha ido, pero lo de la patada. Es que esta persona no se la va a poder acabar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pero si esta persona no volviera contigo, poniendo el caso, aunque aquí ya se está vislumbrando, ya te lo está diciendo el consejo del tarot. Si esta persona no regresara más, mira, más nunca yo creo que se va a atrever a hacer algo como lo que hizo. Algo para que se rompa una relación. Lógicamente, tendrá que enamorarse hasta los teque-teques. Y ahora, esta persona que no está contigo, que te piensa tanto, que te recuerda tanto, que tiene tantos remordimientos, ahora es cuando más se está enamorando y se está apegando energéticamente a ti. La justicia, eso es lo que pasa, mi gente bella, que aquí lo que pasa es que también la relación estuvo muy inestabilizada. Eso también es parte de la situación. Eso era lo que pasaba. Había poca comprensión. Aquí había mucho, digamos, muchas peleas, muchas discusiones. Y eso fue parte también de que esto se rompiera definitivamente. Y sí, mira, aquí estoy viendo la persona regresando. Mira aquí dónde está. Este es, como decir, el resultado final. Aquí lo estamos viendo. Una persona que tiene como cierto dejo de miedo de pensar que le vayas a decir que no. Mírale el rostro como está, como tiene esta persona, está como un poquito, digamos, encogida porque siente que a lo mejor no le vas a perdonar lo que pasó, no le vas a querer entender todas las cosas que pasaron, pero está mirando definitivamente hacia el pasado, al igual que esta persona. Y vamos a ver otra carta, sí, mira, el haz de pentáculos invertida. El consejo que te da el tarot o la noticia que te da el tarot es que no te preocupes. Es cierto que va a regresar la persona. No lo vamos a dudar. Pero también pasa una cosa, que esta persona tiene mucho que trabajar. Fíjate tú que ya le están saliendo dos cartas derechas y tres invertidas. Estamos mejorando. Ya esta persona sí que va a venir, pero tiene que hacer su trabajo. Una persona que necesita, que yo diría que tiene que haber tenido ya la lección aprendida de lo que pasó entre ustedes. Eso es, pero mira, básico y elemental. Y ya como para finalizar, saquemos aquí otra carta y vamos a ver si es una persona que le cuesta mucho, necesita definitivamente, óigase bien, mira aquí, una persona que no ha soltado, que no ha dejado de pensarte,
es una persona que definitivamente necesita venir a buscarte, una persona que está con alguien, pero necesita resolver primero con ese alguien. Ya esta es una persona, ya está a la altura, esta persona está ya en la altura de que ya necesita ya resolver. No tiene dudas de lo que quiere contigo ahora, lo que necesita es resolver. Lo que pasa es que como hay algo que tiene que resolver, por eso le salen esas cartas invertidas, porque hay caminos todavía truncados, no hay vía libre. ¿Me explico lo que quiero decir? Vamos a ver ahora con esta última parte. Mira aquí el 4 de copas, mira cómo está la persona, te la muestro, mira, preocupadísima, mira, mira cómo está. Está sintiendo y viendo que quizás a lo mejor ya cuando vuelva o cuando ya termine de resolver ya sea muy tarde. Esta persona no es feliz donde está, te lo vuelvo a repetir. Mírale la cara, no es feliz. Vamos y saquemos una última. Y veo aquí el 5 de copas. Mira esto, pues. Esta es una persona que yo te lo digo, cómo llora por ti. Mira, aquí está. Lo que pasa es que ahora está invertida, ya. Prácticamente y muy poco a poco esta persona está empezando a ir resolviendo muy lentamente. Tiene el 10 de pentáculos, lo que desea más que todo es la felicidad. Mira lo que desea, estas son las cartas del deseo, de lo que siente y de lo que piensa. Vamos a seguir sacando cartas, ¿sí? Aquí el 3 de bastos es muy posible, te dice la relación, hay muchas posibilidades de que esto se dé, de que esto se vuelva a dar. Hay posibilidades y grandes de que la relación se vuelva a dar porque ustedes en el fondo todavía se quieren. Seguimos adelante aquí, el 2 de copas. Veo acá que sí, mira, está difícil porque el as de copas lo está de oros lo está diciendo, no es tan fácil, hay que trabajar mucho por la relación, sí señor, hay que trabajar, porque todavía sigo viendo algunas cartas invertidas para esa persona, pero sí hay que trabajar, así que yo diría en todo caso que sigamos adelante, es una persona que de verdad necesita venir a buscarte, está bastante preocupada, pero tiene primero que resolver una situación que tiene que resolver. Yo no te voy a decir que ya esa persona está con sus maletas viniendo, no lo veo. Lo que sí veo es que esa persona no ha podido ser feliz en donde está y necesita resolver y está a punto ya de tomar decisiones. Ya veo aquí que está decidiendo acá, aquí lo piensa y lo superpiensa y también se ve aquí que esta persona está súper apegada a ti energéticamente. Y mira, le sale aquí también el 10 de espadas. Mira cómo está esa persona. Mira cómo se siente. Así que yo diría, en todo caso, mi gente bella, que, esto era así, que esta persona está por resolver. Así que no es feliz, necesita regresar. Lo va a hacer en el momento en que primero, digamos, solucione su rollo que tiene y luego entonces tú verás lo que va a pasar. Te vas a sorprender con estas noticias que vienen para ti. Así que ahí te dejo con esta lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.